Contar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios, con torrente de luz que te inunda, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Vamos a ir a la procesión, a la vuelta. ¡Espacio!
salto, más despacio. Despacio. Thank you.
un saludo a la cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Está bonito color. Hola, ¿cómo están, amigos? Un saludo a la cámara. Gracias, gracias. Hola, hermano, ¿cómo estamos? Un saludo a la cámara. Muy bien, César. Japascocha. Arriba, Japascocha. Saludos a la cámara. Gracias, gracias. Qué lindo para arriba, qué lindo está. Vueltita, vueltita.
Acá me está invitando la familia Chacara Bustinza, Ali, todos sus hermanos. Muchísimas gracias, son mis sobrinos que ayer fuimos a visitarle a su papá, a Maruja, y son sus hijos. Y muchísimas gracias a todos mis sobrinos. Luisito, gracias para Lidia, Quilini y a Adelaida. Estamos bien agradecidos con la familia. Bien, bien, profesor. Hay que darle curso, ¿pe? Sí, pues. Ay, mamá. Un cuisito que nos está invitando. El cuisito está bien crocante. Gracias a mis sobrinas, a Adelaida, Judith, Aki y a su hijo Fernando. Estoy muy agradecida por la atención que nos da la familia Chácara Bustinza. ¿Quién se está invitando el cuy? Allá, familia Chácara, Chácara Bustinza. Chácara, Chácara Bustinza. Ya, agradecido por este día y por esta fiesta tan bonita acá de Atabamba, nuestra costumbre. Aquí pues estamos pasando su día central para la familia Bustinza, de parte de la familia Chácara Bustinza. Mamá Maruja Bustinza Bravo y Lino Chácara Espinosa. Espero que sea a su agrado y pasarlo bonito en este día tan especial. Toda la familia tabambina. Gracias. Tía María, tía Aleja, tía Hernán. Primas, tía Mariluz, primas, primos, con todos, tíos, familia en general. Bueno, nosotros, acá mi hermana Adelaida ha tenido ese cariño, esa voluntad, toda la familia, para tía Mariluz, para servirnos este plato, ¿verdad? Hemos hecho lo que hemos podido, ojalá que sea agradable de ustedes. También para que servirnos esta cervecita para brindar con la familia. Siempre yo digo, la unión es importante en la familia. Vayamos donde vayamos, siempre hay que estar unidos en la familia. Y es la única forma donde que podemos reunir a la familia, haciendo de repente estas costumbres, y estamos reunidos y estamos muy contentos. Así como también ya mi hermana también ya mencionó, para el otro año también queremos, vamos a estar la familia todos con más fuerza, unidos, y así compartir lo que tenemos. Eso es lo que vamos a llevar el día que vamos a partir de este mundo. No vamos a llevar otras cosas que tenemos. Entonces hay que servirnos este par de
cervezas, esta cervecita con toda la familia, tío Hernán, ahí compartir con todos, y sírvanse, tío, y también le cedo la palabra a mi hermana, para que dé unas cuantas palabras. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, tía Marilú, tía Aleja, tía Hernán, todos primos. Hoy día he hecho este almuerzo con mucho cariño. De mi parte, mis hermanos, todos, toda la familia, y espero que sea su agrado. Y hay que disfrutar este día, ¿no? Espero que sea su agrado y gracias por este, por esta reunión. Y para el próximo año, todos invitados, espero que estemos juntos todos, toda la familia. Gracias. No sabía cómo agradecerles, sinceramente no me esperaba este gesto tan hermoso. Muchísimas gracias. En nombre de toda mi familia, les agradezco bastante. Sé que el Señor nos va a dar mucha fortaleza también y mucha salud. Que al otro año vamos a estar juntos, todos vamos a estar acá. Gracias, de verdad, Ali, gracias, gracias, papi, muchísimas gracias. Sinceramente no me esperaba. Gracias por salir también de lo general que esperábamos en Tabamba, ¿no? Y creo que por primera vez es este gesto tan hermoso que han hecho, ¿no? Muchísimas gracias, me los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Al otro año estaremos igual. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Marilus, Aquilino, Judith, Cristian, Carlitos, compadre Esteban, toda la familia. Definitivamente, Marilus, usted como responsable de este compromiso, creo que ya expresó algunas palabras. El quien habla, simplemente voy a ratificar lo siguiente, de que este gesto tan hermoso que lo hacen, yo sé que lo hacen con todo cariño, con toda voluntad. Y esto creo que va a perdurar muchísimos años. Va a ser una forma de cada vez más unirnos, como dices, compartir en las buenas y en las malas. Aquilino, Judith y Adelaida, el quien habla prácticamente pues, se siente bastante emocionado. Y de paso pues, les agradezco bastante sobre esta invitación de este día. Muchas gracias a Aquilino, Judith y Adelaida, que al próximo año también estaremos a tu lado, de alguna forma apoyando en cualquier momento. Nada más, muy agradecido. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Súbase tú. Gracias. Salud, salud. Salud, hermanos. Salud, salud, salud. Salud, salud. La competencia. Hasta el tío. A la tía. A la casa de para que dure para siempre. Sí, a ver, uno solo. Okay, ya. Ahí está, va, entonces. Muy bien. Ahí está, vamos, Dios. Muy bien, palma. Salud, mamá, salud. Feliz Dios. Todo. Tío, seco volteado. No hay ayuda. No hay ayuda. Vamos. ¿Qué debo mineral? Aumentar. A la miércoles. Te aumento, estás botando. Ay, muy bien. Uy, sí, sí. ¡Ay, Alex! ¿Qué pasa? Haciendo el café. ¿Tú quieres? Más. Ya, reto. Otro reto. Ale. Ya no puedo ya. Salud, a ver, uno solo. Salud. Muy bien. ¿Sin respirar? Listo. Salud. Uno solo. Dale. Ay, muy bien. Dale, una sola. Una sola. Sin respirar. Claro, ya, muy bien. Gracias.
más. Una, dos y tres. Ya seco volteado. Una, dos y tres. Ya seco volteado. ¿Ya? ¡Ah, bravo! Muy bien. Listo, gracias. Listo. ¡Oh, su madre! ¡Ah, bravo! ¡Casca! Uno, dos y tres. ¡Seco, volteado! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Quién gana! ¡Quién gana! ¡Quién gana! ¡Te ganó! ¡Chiche, chiche! ¡Eso, dos, dos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Chiche, chiche! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! 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 Una, no más, no te haces. No, 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 no te haces nada. Bravo, bravo, tu papá está ganando. Ya la primera está ganando. Ya está, ya no es, ya no es. Ya está, ya no es. Ya está. Ahora más rato vas a llorar. Sí, no, sí, no, sí. Chichita, no. Salud, salud, a ver, salud, salud. Es una sola, es una sola. Claro, una sola. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Uy! Ahí está, muy bien. Ahí está, bien. Y uno solo. ¿Quién gana? A ver, ¿quién gana? Ahí está, muy bien. Un, dos, tres. ¡Nada! Mira, están pisando. ¡Junta! ¡Termine! ¡Termine! ¡Esa! ¡Ay, ay, muy bien! A ver. ¡Bájala, bájala, Conchelita! ¡Vamos, señora! ¡Señora Barrientos, vamos! ¡Ya te ganaron, ya te ganaron, ya te ganaron! ¡No, toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo también tomo tres veces, huevón! ¡Mami, mami! ¡Seco, seco! ¡Seco! ¡Ya está, ya está! ¡Todo adentro! ¡Todo está echando! ¡Todo está echando! ¡Demuestra! ¡Seco, seco, seco! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ay, ay, ay! Thank you.
Thank you.
barrientos. Una fotito. Ya, falta. No está, falta. Yo hasta justo. No me vas a botar mi cama. Ya, jamás, ni tan, ni tan. Falta Yanel labrando. Y falta. Una fotito. Una fotito. Hola, 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 una fotito. Una fotito, a ver, una fotito, una fotito. Y lo vas a poner. Y lo vas a poner. ¡Prendo! Hola, hola, una fotito. ¡Prendo! Una fotito más, una fotito. El último esfuerzo. Ese es el niño picho, ¡Hola, hola, dos! Después de, no, de ella después. Es que no es de, no, es de más que ver. ¿Para qué me haga después? ¡Adelaida! ¡Chacara! ¡La fiamos a la cuerda! ¡Adelaida! ¡Chacara! ¡No! ¡Ali! Te voy a enseñar un beso. Una foto. Con radio, ponle. Era hoy. Era hoy, Ramón. Era hoy, ¿no? Thank you.
adelante. Mis hijos, Romy, Gerald, Díaz. Bueno, agradezco a toda la población
por apoyarnos en este compromiso tan lindo de mi hermana Marilu, aquí en Saltillo, de que nosotros estamos aquí para ella, o sea que ella ha tenido la devoción de reunir a la familia. Qué lindo. ¡Justicia, familia, carajo! Gracias,
Mira, desde
que empezó todo esto, progresivamente se ha venido desarrollando de una manera bastante bonita. Y el realce, el día más especial es hoy día, ¿no? Donde todo, pues entonces se da todo con todo, porque lo esencial de todo esto y lo más milagroso de todo esto es que se junta, se une a la familia, es lo que hace nuestro Señor. Juntarnos a la familia, a los amigos y de partir, pues así como lo ves, ¿no? Disfrutar de este día especial, pero sí antes siempre pedir a nuestro Señor que nos guíe siempre, nos bendiga y así retornar a nuestros pueblos, ¿no? A los sitios donde de repente no vivimos acá, pero sí de corazón venimos a demostrar pues de que caramba nuestro corazón es amplio y nunca olvidamos nuestro terruño, como se dice, y a compartir con esta linda gente de la mamá, quienes ella nos realza más el ánimo y nos da más la moral para seguir haciendo cosas mejores por acá. Y no solamente se trata de los viejos, también hay buenos hijos de este pueblo, ¿no? Parte de mi esposa también. Hay unos hijos que han salido profesionales y ellos, con agradecimiento, ¿no? De haber nacido o son de acá de la zona, vienen pues a disfrutar y a compartir con esta linda gente estos días maravillosos y todo. Primero la devoción y progresivamente, o como lo digo, compartir con esta linda gente que además hasta ahorita se está desarrollando de una manera bastante linda. Muchas gracias. La familia Bustillo y Dueñas están muy agradecidos después con la acogida y todo lo que ven ahorita es bastante solidaridad y amistad de todos, y lo estamos compartiendo de una manera muy linda. Bien, gracias por su palabra. Bueno, hay que seguir pues compartiendo nuestra mayora con todos nuestros hermanos, ¿no? Familiares. Bien, gracias por su palabra, sigamos bailando. Continuamos bailando. Que el gallo, bueno, nosotros creo que vamos a levantar al gallo para que cante. Así está. Sí.
¡Vamos con familia postiza! Come on.